Vale, vamos a preparar estos dátiles que van a estar rellenos de mantequilla de maní y van a estar cubiertos de chocolate. Son muy fáciles de hacer, les va a tomar literalmente unos de repente 20 minutos prepararlo todo. Vamos a tomar los dátiles y lo que vamos a hacer es cortarlos. Sin cortarlos por completo, simplemente le vamos a hacer como que una abertura para poder rellenarlos y obviamente vamos a retirar la pepa. Voy a repetir esto con todos los dátiles. Yo sé que el dátil es bastante dulce, chicos, pero es un dulce natural. Creo que es mejor que de repente comprarme un chocolate en la tienda o algo así. Así que siempre me gusta tener esto en la refrigeradora y si se me antoja algo dulce, como uno de estos o dos. El sabor es bastante delicioso. Yo no sé por qué antes no me animaba a comerlos porque realmente tienen un sabor así como a caramelo. Así que una vez que tenemos ya todas las pepitas fuera, lo que vamos a hacer es tomar la mantequilla de maní y estoy utilizando aproximadamente una cucharadita de mantequilla de maní para poder rellenarlos. Si le ponen demasiado va a ser más difícil agregarle el chocolate, se puede rebalsar más, así que tengan eso en cuenta. Y otra cosa que quería mencionar es traten de utilizar este tipo de dátiles y no los que son confitados. Yo he cometido el error antes de comprar otro tipo de dátiles y luego me enteré que eran confitados. Se veían totalmente distintos y obviamente están más procesados, tienen más azúcar y todas esas cosas. Así que una vez que tenemos esto ya relleno, lo que vamos a hacer es, si gustan, acá les quiero mostrar que si gustan, lo que pueden hacer es tomar pepitas de cacao, ponerlas por encima y con eso ya tendrían para mí un postre. Pero simplemente se los quería mostrar como una opción. Lo que realmente voy a hacer es agregar un poco de chocolate por encima. Y realmente solamente voy a derretir un par de cuadraditos de chocolate en el microondas por aproximadamente unos 30 segundos. Pero si ustedes gustan, lo pueden bañar por completo. Si pueden, o si quieren, perdón, bañarlo por completo con chocolate, obviamente van a utilizar más chocolate. Usen el chocolate que más les guste. A mí me encanta el chocolate oscuro, no necesariamente porque es más saludable y esas cosas. Simplemente me gusta el sabor, me gusta ese sabor amarguito que tiene. Así que usen lo que ustedes tengan a mano, chicos, y usen lo que ustedes prefieren. Lo que vamos a hacer es simplemente agregarlo por encima. Como les digo, lo pueden cubrir bien bonito o lo pueden hacer así, así como les estoy mostrando ahorita. Igual va a salir bastante rico. Y para que el chocolate se ponga duro, lo que vamos a hacer es llevarlo a la refrigeradora y lo vamos a dejar allí por aproximadamente unos 5-10 minutos. Y de esta manera ya tenemos nuestro postre, nuestro snack. Lo primero que vamos a hacer es empezar con dos plátanos. Yo empecé haciendo el plátano puré, pero realmente luego vamos a meter todo a la licuadora o a la procesadora. Así que no se preocupen si no quieren hacer este primer paso. Pueden simplemente poner todos los ingredientes en la licuadora. Estoy utilizando plátanos bien maduros y también vamos a agregar avena. Voy a agregar cacao, dos huevos. También vamos a agregar un poquito de vainilla, agua fría, tiene que estar completamente fría, también una cucharadita de bicarbonato de sodio y un cuarto de cucharadita de sal. Es así de sencillo, todo va a la licuadora, vamos a mezclar todo hasta que todo esté incorporado y luego lo que vamos a hacer es transferirlo a un molde que yo ya tengo listo, que he enmantecado y en vez de echar la harina le he agregado cacao en polvo para que no se vaya a pegar. Y porque quiero que se desmolde bastante fácil, estoy agregando también papel manteca. Vamos a tener el horno ya calentado a 175 grados centígrados. Vamos a agregar toda esta masa aquí. Vamos a tratar de emparejarla para que todo esté de la misma altura. Y eso va a ir al horno por aproximadamente, yo diría, unos 30-35 minutos. Y siempre pueden fijarse si está listo utilizando un palito delgadito y poniéndolo, pinchándolo en el medio, y si sale limpio ya saben que está. Una vez que esto ya está listo, tenemos que dejar que enfríe por completo, así que tengan un poquito de paciencia. Yo sé que van a tener la tentación de tratar de comerlo en el momento. Una vez que está listo, como ven aquí, de repente se les va a romper un poquito, pero no hay ningún problema. Vamos a preparar el chocolate que va a ir encima. Esto va a ser el ganache que voy a preparar simplemente con chocolate y agua hirviendo. Esta agua tiene que estar caliente y lo que vamos a hacer es agregarlo al chocolate, que como se dan cuenta lo he cortado en trocitos chiquititos. Luego vamos a dejar que repose por aproximadamente un minuto. Esto va a hacer que el chocolate se ponga suavecito y luego vamos a empezar a mezclar. Al inicio parece como que es demasiado aguado o que de repente no se va a poner de esta manera homogénea, pero no se preocupen, una vez que siguen mezclando van a
obtener esta consistencia. Como se dan cuenta, este chocolate se ve brillosito, precioso, y eso es lo que va a ir encima de los brownies, que obviamente ya están fríos. Y voy a volcar todo de golpe, como se dan cuenta, aquí en el centro de los brownies, y luego vamos a empezar a esparcirlo utilizando un cuchillito. Y aquí ustedes ya pueden utilizar su imaginación si es que quieren decorarlo de otra manera. Yo realmente, chicos, lo dejé tal cual, se veía muy bonito, y además de eso, el chocolate se pone un poquito más duro una vez que dejas que se enfríe. Yo incluso lo llevé a la refrigeradora por unos 10-15 minutos para que se endurezca un poquito más rápido, y una vez que ya está listo podemos empezar a cortar nuestros cuadraditos de brownies. Traten de utilizar un cuchillo limpio. Si quieren que de repente el corte les salga perfecto, tienen que limpiar el cuchillo cada vez que hagan un corte. Una vez que está listo, chicos, ya pueden disfrutar de estos deliciosos brownies, deliciosos, esponjosos y muy, pero muy ricos. Para la primera receta vamos a utilizar frutos rojos. Vamos a empezar mezclando todos los ingredientes secos, como la harina, polvo para hornear, un poquito de sal en una taza. En la misma taza vamos a agregar los ingredientes líquidos. Tenemos un huevo, también vamos a utilizar un poquito de aceite de coco, puede ser mantequilla derretida también, dos cucharaditas o una cucharadita de miel de abeja. También estoy utilizando un poco de leche, esta es leche de almendras, un poquito de vainilla, y vamos a mezclar eso muy bien, como ven acá. Luego lo que voy a hacer es tomar un poquito de esta mermelada que ustedes me han visto preparar varias veces. Es con fresas y chía, y vamos a acomodarla adentro, porque cuando eso esté listo, chicos, vamos a encontrar pedacitos de fresa adentro o de mermelada adentro de nuestro quequito. Así que esto va a ir al microondas por aproximadamente un minuto, dos minutos, dependiendo realmente del tipo de microondas, cuán potente sea. A mí me tardó alrededor de minuto y medio, y tengan bastante cuidado porque sale súper caliente, así que voy a dejar que enfríe un poquito y luego voy a agregar yogur griego en vez de utilizar de repente chantilly, que tiene un poquito más de grasa. Así que estamos utilizando yogur griego. Voy a agregar un poquito más de esa mermelada, un poco de estos frutos rojos, y con esto completamos nuestra primera receta. Y obviamente pueden utilizar esta misma receta y simplemente cambiar el tipo de fruta, de repente utilizar la fruta que más les gusta. Para la siguiente receta vamos a hacerlo de chocolate. Ustedes saben cuánto amo el chocolate, así que vamos a empezar con un huevo que voy a batir aquí mismo en la taza que va a ir al microondas. También estamos agregando otra vez el aceite de coco. En esta ocasión estoy endulzando esa preparación con miel de abeja, pero puede ser miel de agave o la miel de maple, también quedaría perfecto. Estoy agregando leche de almendras. Vamos a batir esto bastante rápido y vamos a agregar los ingredientes secos, que son básicamente muy parecidos a los anteriores. Estoy utilizando harina de coco, polvo para hornear, una pizca de sal y obviamente cocoa o cacao en polvo. Vamos a mezclarlo y eso va a ir al microondas. Al final esta taza era demasiado chiquita, chicos, creo que la preparación casi se rebalsa, pero igual quedó así como ustedes lo ven. Vamos a servirlo con yogur griego, que ustedes saben que me encanta mezclar todo con yogur griego, y luego vamos a agregar un poquito de chocolate rallado por encima. Y esa de acá, chicos, yo se las mostré por Instagram y muchos de ustedes me estuvieron escribiendo y preguntándome cómo se preparaba, así que aquí está la receta. Espero que la preparen porque realmente estaba buenísimo, y además de eso, que no te toma nada de tiempo. Acuérdense que en la parte de abajo, en la cajita de descripción, les voy a dejar la receta completa. Lo siguiente que les voy a mostrar es cómo preparar este delicioso tiramisú, pero es una versión un poco más saludable. Vamos a mezclar todos los ingredientes que están viendo en la pantalla en un bol, y luego utilizando un tenedor, una cuchara o un batidor de mano vamos a mezclarlo muy bien hasta que todo se incorpore. Una vez que está listo, lo que vamos a hacer es empezar a armar nuestro tiramisú. Estoy usando un molde al que le voy a poner un poquito de esta mezcla, y luego voy a tomar estas galletitas que las voy a pasar por este espresso, o si no tienes
expreso por café bien fuerte, simplemente pasándolo un poquito para que se pongan un poco más blanditas, y vamos a utilizar esto para poder cubrir toda la base del molde. Una vez que cubrimos esto con las galletas, podemos empezar a intercalar entre galletas y la mezcla que teníamos, y de esta manera vamos a formar diferentes capas hasta que lleguemos al final. Al final voy a espolvorear un poquito de cacao en polvo y también voy a agregar chocolate rallado por encima, pero esto es totalmente opcional. Luego lo voy a cubrir y va a ir a la refrigeradora por lo menos 2 horitas, o si quieren lo pueden preparar la noche anterior. Una vez que pasaron esas 2 horas, nuestro delicioso tiramisú está listo, y vean lo cremoso, delicioso y fácil que fue prepararlo. Ok, para esta receta vamos a empezar con galletas molidas que están mezcladas con harina de almendras y también aceite de coco. Vamos a mezclar esto y vamos a formar como un tipo de masita, no una masa dura, sino tiene que sentirse así como si estuvieran tocando arena mojada. Y como siempre, abajo en la cajita de descripción voy a tener la receta exacta con todos los ingredientes, todas las cantidades, así que no se preocupen si no los ven aquí en la pantalla. Luego lo que voy a hacer es transferir esto a un molde que está ya sea engrasado, o pueden poner también papel manteca como yo lo he hecho aquí. Puse papel manteca para que el desmoldado sea un poquito más sencillo. Luego lo que vamos a hacer es presionar esto. Yo solamente estoy preparando una parte, digamos como que la mitad de la receta, así que es por eso que solamente estoy preparando 4, porque somos 4 personas en casa. Vamos a aplastar esto muy bien para que quede todo junto, todo compacto, y luego lo vamos a dejar a un lado mientras mezclamos el resto de los ingredientes. Luego en un bol vamos a batir el resto de los ingredientes. Tenemos queso crema tipo light, también estoy utilizando yogur griego, he agregado una cucharadita de esencia de vainilla, unas cuantas gotitas de limón, un huevo y el endulzante que ustedes prefieran. Vamos a batir esto hasta que todo esté incorporado, y asegúrense que todo esté como que a temperatura ambiente, de esa manera todo se va a combinar de una manera un poco más fácil. Una vez que tenemos esto combinado, lo que vamos a hacer es vaciarlo encima de nuestras bases que ya tenemos listas. Y yo ya tengo el horno precalentado a 160 grados centígrados, y esto se tardó aproximadamente unos 30 minutos. Utilicé un palito después de los 30 minutos, lo puse en el medio, hinqué en el medio y me di cuenta que ya estaba prácticamente seco, así que ya está listo. Si ustedes creen que necesitan un poquito más de tiempo, agréguenle de repente unos 5 minutos más. A mí casi se me pasó el tiempo, por si se dan cuenta, el bordecito está un poco doradito, pero no importa, igual está delicioso. Dejé a que enfríe y luego voy a utilizar esta mermelada de fresas que ustedes me han visto preparar varias veces, que es simplemente fresa con un poquito de miel de abeja, o pueden utilizar la fruta que ustedes gustan o la mermelada que tengan en casa. Y yo sé que siempre les digo lo mismo, chicos, pero a mi familia le encantó, me han pedido que lo vuelva a preparar, así que estoy segura que a ustedes les va a gustar. Para eso vamos a empezar con el pan. Yo estoy utilizando pan integral, pero pueden usar pan regular si gustan. Estoy utilizando una tajada de pan por porción. Y como se dan cuenta, estoy poniendo el pan directamente en el molde que va a ir al microondas. También lo pueden preparar en el horno regular, pero vamos a hablar acerca de eso un poco más adelante. Luego lo que vamos a hacer es, en un bol vamos a mezclar un huevo entero. A lo que me refiero con entero es que incluye la yema y también la clara. A eso le vamos a agregar leche. Ustedes pueden usar la leche que más les gusta. Yo estoy utilizando leche de vaca, pero es leche light porque la regular me cae un poquito mal. Además de eso, estoy agregando una cucharadita de esencia de vainilla y también estoy agregando una cucharadita de canela en polvo. Vamos a mezclar, y aquí es muy importante que todo esté bien mezclado, porque si no les va a tocar de repente partecitas de huevo y partecitas de pudín, así que no queremos eso. Además de eso, estoy endulzando esto con stevia. Pueden endulzarlo con lo que ustedes prefieran, incluso si quieren agregar un poquito de azúcar, probablemente 1 o 2 cucharadas sería más que suficiente. Una vez que tenemos esto mezclado bien, lo vamos a volcar encima del pan y eso va a ir al microondas. Pueden prepararlo en el horno regular, pero yo lo quiero hacer más rápido, así que vamos a ahorrarnos bastante tiempo haciendo esto. Otra cosa que me gusta hacer cada vez que preparo pudín de pan, cualquier tipo de receta, siempre utilizo arándanos secos en vez de utilizar
pasas secas y es simplemente por preferencia, me gusta más el sabor de estos arándanos secos. Así que acá lo que estoy haciendo es asegurándome que todo el pan esté mojado prácticamente. Si les queda pedacitos de pan que no tiene nada de la mezcla de la leche, entonces lo que va a pasar es que se va a dorar, se va a quemar y es por eso que es muy importante que todo esté bien mojadito. Luego vamos a ir al horno microondas y acá se va a cocinar en aproximadamente 2 minutos. El mío se demoró como 2 minutos y medio aproximadamente, pero depende de su microondas. Obviamente lo pueden hacer en el horno regular. La única diferencia es que en el horno probablemente se va a dorar un poquito más, pero si lo llevan al horno, yo les recomiendo utilizar 170 grados centígrados y aproximadamente unos 25 a 30 minutos si van a utilizar un molde pequeño como este. Una vez que está listo, lo vamos a sacar del microondas o del horno y vamos a dejar a que enfríe un poquito. Y aquí les estoy mostrando cómo le estoy agregando miel de abeja, esa miel de abeja que ya se las he mostrado en un video anterior. Puedes utilizar también miel de maple, miel de agave, lo que tengan en casa. Y eso es todo, chicos. Así terminamos con esta receta. Este es un video bastante rápido. De todas maneras, quería compartirlo con ustedes porque es algo que me encanta preparar y estoy segura que a ustedes les va a gustar. Cuéntenme en la parte de abajo si se van a animar a preparar esta receta. Y no se olviden de suscribirse en la parte de abajo si todavía no están suscritos y regalarme un like de esa manera. Sé que quieren ver muchos, pero muchos más videos. Les mando muchos besitos y nos vemos muy prontito. Chao.